Por fin ha llegado el momento más esperado por los más pequeños de la casa. El ansiado momento en el que, después de 365 largos días, han podido recibir en la Alcazaba de la ciudad a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pese a que sus majestades no llegaban hasta la capital hasta las 17.45 horas, lo cierto es que durante toda la mañana los niños se han comenzado a prepararlo todo para ir a recibirlos, pudiéndose ver a primeras horas de la tarde a un gran número de familias por las calles de la ciudad que buscaban el lugar estratégico para no perderse ni un detalle. Pasacalles, caramelos, carrozas, ilusión, música, caballos, acompañan también a los Reyes Magos en su recorrido por Roquetas de Mar. El alcalde del municipio, Gabriel Amat, recibía a sus majestades en todos sus núcleos y se lanzaron hasta 10.000 kilos de caramelos como Almería. Se ha activado un dispositivo especial de seguridad para evitar accidentes. Los Reyes Magos llenarán de ilusión las calles de Roquetas de Mar en la tarde-noche del 5 de enero con las diferentes cabalgatas programadas en los núcleos urbanos del municipio. El área de deportes y de tiempo libre del ayuntamiento de Roquetas de Mar ya lo tenía todo listo. Los más pequeños son los auténticos protagonistas de este día para vivir en familia y en Roquetas de Mar podrán disfrutar de la presencia de sus majestades que tendrán una agenda muy apretada. De este modo, desde las 18.45 horas en la Alcazaba, las caritas de los peques y no tan peques se llenaban de gran ilusión al ver la comitiva que acompañaba a los Reyes Magos de Oriente a su paso por las calles de Almería. Miles de kilos de caramelos se han repartido desde las carrozas participantes de la cabalgata, dulces que se han afanado los pequeños y mayores en coger al vuelo, llegando a usar para ello incluso bolsas y paraguas. Cabalgata también en la que han podido ver las carrozas a los Tres Reyes Magos, a los carteros reales. Donde iban todas las cartas de los niños, incluso la que portaba el carbón, para los que este año no han sido demasiado buenos. Ahora solo queda acostarse temprano e intentar pegar ojo, aunque a buen seguro los peques estarán atentos a cualquier ruido que escuchen en casa, ya que lo más probable es que sean los propios Reyes Magos y sus camellos los que los causen al entrar en nuestros salones y depositar en nuestros zapatos los regalos que hemos pedido. Eso sí, cuando esto suceda, no abráis los ojos, ya que si no nos ven despiertos, quizás pasen de largo.